Bueno, los que me leen saben que yo escribo libros de humor, que también he escrito ensayos literarios, muchos sobre la India, entonces se extrañarán. La vivienda ideal, la vivienda ideal, ¿y qué es eso? Bueno, pues no uno siempre escribe lo que quiere, sino que a veces escribe lo que puede. Yo durante un tiempo colaboré con el diario 20 Minutos escribiendo pues temas especializados en trabajo, temas especializados en educación, en informática y en vivienda. Y entonces, recopilación de esos escritos, de cómo debe ser tu vivienda, cómo orientarla, cómo pintarla, cómo decorarla, cómo comprarla en un buen lugar, cómo revalorizarla, todo tipo de temas de adaptar tu vivienda a tus necesidades, a que el entorno en el que vivas sea muy agradable, es lo que yo recopilo aquí en lo que vale mi poco conocimiento del tema y el fruto de mis investigaciones, porque evidentemente pues yo me documenté muchísimo a la hora de escribir estos artículos. Creo que es un libro bastante útil y que puede dar consejos bastante simpáticos y bastante eficaces a la hora de vivir en un entorno que tú puedes adaptar a tu gusto y a tu estilo. La vivienda ideal.